Oh yeah, we getting now, we acting wild, huh? Oh yeah, we getting now, we acting wild, huh? I give my everything, oh, this is a start. I give you every single thing, I give my heart. Father, Father, help me, Lord. Why did the devil just knock on my door? Why did he keep tripping every time I have a vision? They be closing the door. Why did these women stand next to the money and hope that they get on the blocks? Why does my mama keep praying and hoping that I'm the one that can get inside the slums? Mama, I'm broke. I ain't even rich. It's not about the money, but really how you think. Really gotta get it, homie. Time don't wait. He gave it to your hands. Do what it takes. Do what it, it's who you. It's who you. At the end of the day, it's who you. Said it once before, you bounce back before. Young kid with a juice, how about some more? That's no lie. I've been wondering what my purpose is at night. As soon as I go, the answers is nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild. That's for the night. How about right now for the night? Oh yeah, we getting now. We acting wild. Save you, lose yourself and be a slave to the game. Lose yourself to gain and the fame. Lose yourself to all the money that you make. Lose yourself to all the people that you hate. Choose the bed you make, prepare to lay. I'm still the guy that's trying to pave the way. Still divided by the love and hate. Cruise for the sea just to think about life. Yeah, it's been a minute, I had to really dig deep. Little self-doubt can make you think twice. Giving my all so there's some kind of light. Live through the darkness and live through the pain. Tell you these things that I hope you relate to. Nothing but love that I crave. To, yeah, nothing but love that I crave. To, that's your life. I've been wondering what my purpose is at night. As soon as I go, the answers is nothing but love. Tell everybody I'ma go wild, wild, wild. That's for the night. How about right now for the night? We getting now. We acting wild.
caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Pueden ver en sus pantallas, se avanza poco a poco en los preparativos previos al encuentro. Los jugadores saltan al campo entre los vítores habituales e intercambian saludos con rivales y compañeros. Las condiciones son casi perfectas, el cielo está despejado y, si me lo permiten, precioso bajo la luz de estos focos. Este es, sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Y como pueden ver, ya ha comenzado el partido. Hisai. La juega en largo. Pau. Julio, ¿qué quieres destacar de ellos? Bueno, el peligro de este equipo es su capacidad para montar contraataques letales, ¿eh? Es un contragolpeador nato. Hoy en día, mucha gente utiliza esta táctica, lógicamente, hasta el punto de que jugar en casa ya no es tan ventajoso como antes. Yo creo que vamos a ver a los dos equipos esperar al error del otro. Vamos a ver. Balón por esa banda. Consigue salir. ¡Va por el gol! ¡Ha fallado, pero por muy poco! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Baines. Pastore. Estaba muy atento para poder llegar a ese balón. Intenta colar ese balón. Pueden tener una buena ocasión. ¡Valencia! ¡Salta para rematar! ¡Pero puede buscar el disparo! Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. Griezmann. Kim. Griezmann. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Compani quiere jugarla rápido hacia adelante. La defensa debe replegarse. Y consigue recuperarla. Busca una fisura en la línea defensiva. Estaba donde no debía. Esta vez le han pitado fuera de juego, pero no es de los que tiran la toalla, ¿verdad? Basta con que le salga bien una vez para meterse lleno en el partido. Ojo, ¿eh? ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Trata de colarla entre la defensa. ¡Seguid, Luis Suárez! Buena intervención del guardameta. Luis Suárez. Le ha pegado bien, la ocasión era inmejorable, sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. A ver cómo plantean la jugada. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. Bueno, le han puesto todo el empeño, pero estaba claro que el balón no iba a pasar de ahí. Baines. Examina las opciones. Toque. La intenta deslizar a través de la defensa. Mano a mano con el portero. En el marcador. Se atreve con una vaselina. Miren qué calidad es, pero a ver que el portero salió y le puso la pelota con sutileza por arriba.
Las vaselinas son para los valientes, pero cuando salen bien son geniales, ¿eh? El partido prosigue con el 1-0. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es este. ¡Luis Suárez! ¡Qué providencial parada! Luis Suárez. Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. Está en el área. ¡Gran intento! ¡No! ¡Muy, muy desviado! Hombre, se buscó bien la posición, ¿eh?, para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. Luis Suárez. ¡Qué buen prueba el disparo! ¡Un golazo en toda regla! Están en un claro momento de inspiración. Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase. Y esto está 2-0. Ahora nos encontramos con un partido muy diferente, con un equipo que lleva una cómoda ventaja. Fekir. ¡Kin! La ha dirigido de maravilla. Valencia. Esto huele a contraataque. Busca una fisura en la línea defensiva. Lajue ensaya el golpeo. ¡Gol! 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 ¡Suma y sigue! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es, la verdad, un suicidio. El partido prosigue con el marcador de 3-0. ¡Luis Suárez! ¡Luis Suárez! Y el portero la saca rozándola con la punta de los dedos. Vale, se ha ido fuera, pero para marcar hay que chutar, ¿eh? Eso está claro. Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia. Fekir. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Douglas Costa. Busca una fisura en la línea defensiva. Parece que sale de esa. Llega la ocasión. ¡Chané! Culminó la jugada tal y como esperaba. Vamos a vivir los segundos 45 minutos. Tenerife no ha tenido el mejor de sus arranques. ¿Cambiará su suerte en la segunda mitad? ¡Consigue salir! ¡Nada! Es como darse de cabeza contra un muro. Retrasa la pelota. La defensa. ¡Gran intento! Han atajado el peligro.
y la juegan hacia atrás. Perfecta esa entrada. Pasan a la alternativa. Vuelca hacia la derecha. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Lo intenta. No acaba entre los tres palos. Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Juega hacia la banda derecha. Trata de colarla entre la defensa. Es saque de banda. ¡Saúl! La controla Griezmann. Y la cuelga. La defensa rechaza el balón. Douglas Costa no ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo y bajar a defender. El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo y yo creo que cada vez veremos más jugadores así. La ha dirigido de maravilla. El colegiado pitó el saque de banda. Fekir busca una fisura en la línea defensiva. Intenta colar ese balón. Luis Suárez vuelca el juego a la banda derecha. Trata de colar. ¡Luis Suárez! ¡Se va fuera! Mira, hay momentos claves en un partido y uno de ellos es estas ocasiones. No se pueden fallar. Si fallas, estás muerto. Utiliza ese espacio en la banda. Israel Damonte. Busca una fisura en la línea defensiva. Se libra de oportunidad de remate. No perdona. La goleada está siendo de escándalo. La verdad, no me esperaba este resultado, ¿eh? Pero cuando un equipo juega así, es que lo normal es que veamos goleadas como esta. Han estado, de verdad, sensacionales. Y con esto completa su hat-trick. Es que ya está imparable, ¿eh? Da la impresión de que puede marcar cada vez que tiene la pelota en los pies. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Consigue salir. ¡Luis Suárez! Para desesperación de su rival, el balón ha entrado. ¡Gol! Les están aplicando un castigo que roza la humillación. Podrían conformarse y bajar el ritmo, pero hoy tienen hambre de gol y quieren ampliar la ventaja. Está siendo una pasada, vamos. Esto es un mano a mano. Menudo pase. A ver, ocasión clara. Y ahí está el balón, en el fondo de las mallas. ¡Gol! El fútbol es así de cruel a veces. La verdad es que ni para nosotros. Lo derriban. Y va a ser falta. Menudo disparo. Valencia. La bombea fuera de peligro. Sané, esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Pelotazo en largo hacia adelante. Griezmann la juega hacia la derecha. Tiene espacio para ensaya el golpeo. Le queda franca la pelota. Gran parada. Le ayudó el portero con el rechace, pero aún así no ha sido capaz de marcar.
Sigue avanzando. ¡Es un mano a mano! ¡Luis Suárez! ¡Le pega duro! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y siguen ahondando en la herida! Bueno, no me extrañaría una cosa, que la gente empiece a marcharse ya, porque es que está el partido completamente sentenciado. ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Bueno, está haciendo un partidazo memorable, la verdad, impresionante. Es que sigue con su pugna personal contra la defensa y te digo una cosa, no tiene intención de rendirse. Y llega tiempo para despejar. Luis Suárez. Buena entrada, con determinación. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Consigue meter el balón. El árbitro pita al final del partido y la multitud lo celebra. Espero que el entrenador tenga argumentos para convencerles de que hay que levantarse después de una derrota tan clara.
Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. La atmósfera prepartido está siendo maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Sabremos más sobre los equipos dentro de poco. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. ¡Y utiliza la cabeza! Desde ahí, imposible que le dejen seguir. Esta vez le han pitado fuera de juego, pero no es de los que tiran la toalla, ¿verdad? Basta con que le salga bien una vez para meterse lleno en el partido. ¡Ojo, Trata de colarla entre la defensa. Dentro de Baines. La defensa despeja ese centro. ¡Un corte providencial! Lerma decide jugar por la izquierda. La controla Griezmann. ¡Griezmann! Interviene y la para. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Lerma. Paviño. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Tenerife sale ileso de la jugada. Va, llega justo a tiempo para realizar el corte. Es muy arriesgado hacer eso cuando te está rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. ¡Dice Kane! Buena intervención del guardameta. Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. Balón en largo. ¡Qué buen balón adelante! Un balón en largo. ¿Encontrará a su destinatario? Coque. Ahí está, para recuperarla. Hisai. Intenta colar ese balón. Ahí viene el tiro. Estupendo balón, no tanto su finalización. Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencia. Solo ha faltado una mejor finalización. Saúl ha cometido una falta muy clara. Creo que el árbitro ya le dejó claro antes que esta era su última advertencia. Sabe que se ha metido en un jardín. Una acción a destiempo y tendrá un grave problema, ¿eh? La agresividad controlada tiene un pase, pero las pruebas demuestran lo contrario. Coque. Roberto Firmino la juega atrás. Prueba el disparo. La pone en busca de un rematador. Coque. Otra combinación y el balón se pasea muy cerca del área. Un nuevo envío. La manda bien lejos para alejar el peligro. Y vuelven a tener la posesión. Moreno. La juega arriba en largo. ¡Manda un pase en largo! Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos siempre. Gran juego de toque. Marco Asensio intenta superar la defensa por bajo. ¡Qué regalo les acaba de hacer! Balón para arriba. Fekir examina las opciones. El árbitro pita. Supongo que falta. Un
despeje providencial. Fekir busca una buena jugada. Pero qué bien la defensa. Está claro que hay una falta de ritmo alarmante en cuanto al nivel de pases, ¿eh? Retrasa la pelota. Fabinho abre el campo. La pelota salió y es saque lateral. No, la pierde a manos de Coque. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Consigue salir. ¡Hazard! ¡Gol! Y abre el marcador justo al final de la primera parte. No podía haber llegado en mejor momento. Irte al descanso con un gol te da mucha confianza para afrontar la segunda parte. Le ha pegado también que nos hay. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Definitivamente no estarán muy contentos con esta primera mitad. Parecían encogidos y carentes de iniciativa, ¿eh? En especial arriba. No me sorprendería absolutamente nada ver algunos cambios. Se da paso a los siguientes 45 minutos. Tenerife, no debe rasgarse las vestiduras, ¿eh? Porque aún quedan 45 minutos. Pero ojo, sabe de sobra una cosa, necesita reaccionar, esa es la palabra, cuanto antes además, ¿eh? Para encarrilar las cosas. Vaya, eso sí que no se ve todos los días. Busca una fisura en la línea defensiva. Baines. Esta. Eso es falta. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. La controla Roberto Firmino. Gisal. Estaba ojo a visor. Buena salida. Intenta colar ese balón. Se libra del rival. Lanzamiento desviadísimo. No sé cómo le ha pegado. La defensa rechaza el balón. Trata de colarla entre la defensa. ¡Se va solo! ¡La tiene las botas! ¡Roberto Firmino! ¡Intentó un lujo! Bueno, el mérito está ya solo en intentarlo, aunque pudo haber estado más acertado, ¿eh? Gisal. Tenerife. Trata de crear juego. El cuero a la banda. ¡Qué bien se sacó el disparo! Dentro del área. ¡Vuelve a intentarlo!
¡Qué gran parada, señores! Kane, le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. Llega y se la lleva de calle. La intenta deslizar a través de la defensa. Buena entrada con determinación. Tenerife, lo ha hecho muy bien. No le queda otra que apretar. Sí, no tiene más remedio. Lo intenta. Una muy buena parada. Cómo lo ha bloqueado, en serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Entre líneas. Hisai la mete al área. Fekir examina las opciones. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Parece que sale de esa. Se le va buscando el remate. Ha fallado, pero por muy poco. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Me parece una cosa, ¿eh? Yo creo que el entrenador les ha dicho a los delanteros que se queden arriba. Al menos por lo que vemos desde aquí. O sea, que van a salir a la contra, ¿no? Elemental, querido Carlos, elemental. Sí, el factor clave es la velocidad. Abalanzarse sobre el área contraria, plantarte allí en un pispás y hacerlo todo fácil y sin mucha floretura. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Y a paso! Intentado una vaselina, pero no le ha salido. Ha demostrado estar muy atento, pero no ha tenido toda la precisión necesaria. Baines. Busca destino. ¡Tira! ¡No perdona! Parece que eso cierra el encuentro. Bueno, fallar esa ocasión a esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen. Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones. Esto es lo que se llama ir y besar el santo. Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la han mandado al fondo de la red. Y esto está 2-0. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Consigue salir. Puede. Prepara el disparo. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sum!
sigue. Una diferencia de 3 goles. Se antoja insalvable. Una definición de crack. El resultado es de 3-0. Por... ¡La juega en largo! Leandro Paredes. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. Dos. Vuelca hacia la derecha. Busca una fisura en la línea defensiva. Sacarán desde la línea. Fekir. La controla Moreno. Moreno. Busca una buena jugada. Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. Eleva el balón con gran clase. Ha golpeado el largo. Diego Llorente estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Supera la defensa por alto. ¡Dos! ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Una auténtica maravilla de gol! El árbitro da por finalizado el encuentro. Ha sido una derrota aplastante. La mayor parte del partido han estado persiguiendo sombras. Nunca tuvieron la pelota. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro?